Además de ser uno de los platillos más típicos y representativos del estado de Jalisco, la torta ahogada es un alimento que se ha colocado como uno de los favoritos para quienes buscan aliviarse de una cruda después de una noche de copas. Este platillo que enorgullece a los tapatíos y que data de los años 30 cuando un trabajador la inventó, lleva ingredientes que han conquistado el paladar después de una buena fiesta y unos buenos tragos, y mucho mejor si se le acompaña con cerveza. Se trata de virote salado relleno de carnitas de puerco, bañado en salsas, una de chile de árbol yagualica y otra de jitomate, así como cebolla y limón. También hay quienes les gusta con frijoles refritos y con camarón. De acuerdo a algunos comensales, sirve para la cruda porque reactiva el cuerpo gracias al contenido calórico de las carnitas y del virote salado, y también por el picante que por las sustancias del chile alivian el dolor de cabeza y las náuseas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.